Actualmente el estado de Guerrero vive un proceso de crisis política que ha generado manifestaciones, marchas y movilizaciones de aquellos que están inconformes con los hechos ocurridos en Iguala. Por tal motivo, Canal 6 salió a las calles a preguntar a la ciudadanía qué opina de las manifestaciones de protesta que actualmente se llevan a cabo en toda la entidad. Y estas son las respuestas en el sondeo de hoy. Señor, ¿qué opina usted de las manifestaciones que se están llevando a cabo por parte de normalistas y profesores? No, pues yo qué mal, ¿no? Ah, no, esa cosa pues está medio canijo, pues, para... ¿Qué? ¿Usted no está de acuerdo? No, yo no estoy de acuerdo en que hagan eso. Porque pues ya ves lo que le hicieron a los alumnos ahí. Ninguno está de acuerdo en eso. Pues me parece que estamos tomando conciencia, estamos despertando los guerrerenses acerca de la problemática que tenemos, de que estamos viendo que ya se está perdiendo la confianza en las autoridades, sobre todo en la policía, en las policías municipales, y me parece una buena manifestación de apoyo para que se le exija al gobierno, se le presione para que aparezcan los estudiantes. ¿Qué opinas tú de las manifestaciones y movilizaciones que realizan en todo el estado? Pues que... ¿Están bien? Pues sí, porque sirven para ayudar pues a los estudiantes y a todos, sí. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Qué dices? ¿Estás de acuerdo? Pues sí, están bien. Lo que pasa es que pues solamente para el apoyo de los compañeros estudiantes, y los entiendo la verdad, porque igual yo soy un estudiante y todos exigimos algunos derechos que queremos que se respeten. Ay, pues yo digo que, pues mientras que están bien, para ver si regresan los muchachos, ¿verdad? ¿Está de acuerdo, sí? Sí, que nomás que no hagan pues mal, ¿verdad? Sí, siempre y cuando pues que le hagan la luchita para ver si se conmueven y regresan a esos muchachos, ¿verdad? ¿Qué opina usted de las marchas y movilizaciones que se están realizando en el estado? Yo muy bien. ¿Esta comparte? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues que pues es para que algo mejore y todo. Pues yo pienso que es de acuerdo a la situación que se está prevaleciendo en este momento, ¿no? La inseguridad que hay en el estado y la cuestión de los estudiantes que desaparecidos. En base a eso se está dando todo este tipo de marchas. ¿Pero usted está porque bien o está mal? Yo creo que está bien porque la sociedad se está manifestando por la inseguridad que existe en el estado. Es más que nada por eso. Y creo que se debe tomar cartas en el asunto para evitar que esto se dé. Y está en manos del gobierno para evitarlo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, mientras sean para pedir la que aparezcan los estudiantes, está bien, pero sin hechos violentos, vandálicos, ¿sí? Como lo que ha pasado en el PRD, en la oficina del Palacio de Gobierno, en la misma Procuraduría General de la República. Ya se teme cuando salen, ya la gente se anda escondiendo, los carros hay que sacarlo porque ayer un carro particular que golpearon y cómo el dueño, quién se lo va a pagar ese carro, ¿sí? Por eso pues hay que pedirle que sean más serios en las marchas, en los movimientos, ¿no? Porque así el mismo pueblo está dejando de apoyarlo, ¿sí? Porque perjudican, por ejemplo, la toma de los ayuntamientos perjudican a la ciudadanía que viene a hacer trámites, entra cerrado, ¿sí? No es una forma de presión esa, yo creo, perjudicando a la ciudadanía, ¿sí? Hay que invitarlos casa por casa o los mítines bien para que se vea seriedad en esto, pues. Todos queremos que aparezcan los estudiantes, ¿sí? Bueno, mira, esas son cosas que está pasando ahorita por la cosa de los estudiantes, pues, que ahorita pues tomaron aquí el ayuntamiento, eso, aquí el compañero vino a sacar un documento, pero pues le dicen que hasta el viernes. Le digo, bueno, pues es cosa del magistrado, ¿verdad? Que uno pues no nada acuerdo, más. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que está pasando, ¿verdad? Porque uno pues en realidad ve, nosotros somos trabajadores y pues en realidad pues estamos viendo lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, pues yo voy de acuerdo, está bien. Gracias. ¿Qué opina usted de las marchas y manifestaciones que se están llevando a cabo en todo el estado? Creo que son buenas, creo que no debemos permitir que sucedan las cosas que están pues aconteciendo en el estado. Sinceramente,
es una pena a nivel nacional que Guerrero se está dando a conocer de esta manera. Pues que como protestas de manifestación en contra de los acontecimientos que en los últimos días se han dado, son válidas, pero lo que no es válido es que afecten a terceros, a la población en general, que nada tenemos que ver. Debieran de hacer sus marchas, sus protestas ante las oficinas que correspondan, ¿no? Derechos Humanos, la propia propio Palacio de Gobierno, que ya lo quemaron, o sea, actos vandálicos arbitrarios que no tienen justificación. Eso opino yo. Las respuestas, además de reflejar la opinión de la ciudadanía, muestran además lo informado que está la sociedad en cuanto a los problemas que se viven en el estado actualmente. ¿Y usted qué opina? Para Canal 6, Rodolfo Valadez.